Hola a todos, buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Vlogmas. Hoy es día 3. ¿Es 3? Sí, ¿no? Sí, sí. Es sábado, sabadete. Ay, ya os llevo una mañana de limpieza, organización. Y luego he vuelto a la cama. Y me he achuchado con Albert porque estaba calientito. ¿Te has despertado bien? ¿Has dormido bien? Yo he dormido muy rara hoy. Normal. Yo creo que es porque nos fuimos a dormir súper tarde. Vamos a dormir a las 2 o así. Tenemos una velita encendida. ¿Qué es esto? Qué huele súper rico. Es del Gema. Pero el Gema al que yo iba lo han cerrado. Voy a mirar si hay algún otro por el centro. Pero este huele súper rico y me encanta el tarro. Que llega el invierno y me apetece encender velitas. Y como tengo varios, voy haciendo. Tío, qué drama tengo con las plantas, de verdad. Voy a hacer un declutter de plantas, cariño. ¿Qué significa un declutter? ¿Eh? ¿Qué es un declutter? Pues hacer limpieza, despejar, tirar alguna, porque tengo alguna que está medio muerta. Y esta es una dramática, tío. Está toda paliducha y no sé por qué. Antes tenía un color súper bonito en las hojas. No sé si es que le falta luz, le falta no sé qué. Tengo que investigar. Os haré un blog sobre las plantas y haremos un poco de limpieza, porque además tengo esta monstera aquí fuera que la tengo que... Tengo que comprarle un... Otro palo para cogerla, porque es que la pobre está que se está desmoronando. Y este drama planta, ¿qué le ha pasado? Se cayó, pero ¿cómo se cayó? Porque está muy de... Hizo así, cariño. ¿Eh? Cariño hizo así. Y se fue al suelo. Pero es que... Quiero decir, no entiendo. La voy a regar, pero... Le voy a dar una ducha, de hecho. Lo que pasa es que cuando yo la intenté levantar por el tiesto, me di cuenta de que las hojas se quedaban abajo. Ya, está flonjo. Cuéntales algo. Estoy desayunando pims falsas. ¿Me das una? Yo me hace un boca para acá. Estas son las del Lidl, que compramos las de frambuesita. A ti también te gustan las de naranja, ¿no? Mm. Mm. A mí me gustaban estas o las de cereza. Pues eso, que tengo que liarme a hacer limpieza porque hay algunas plantas que están un poco para allá. Estoy viendo otra dramática que creo que estás tirando la rama. Sí. ¿No te ha gustado mi chiste? No me estaba escuchando. No mucho. Te he dicho que estoy viendo una. Salud. Que estoy viendo una planta. Que tiene pinta de que estás tirando la rama. Don't you like my chist? En el Vlogmas de hoy vamos a limpiar, ordenar, porque mañana tenemos el Christmas lunch aquí en casa. Y tenemos que ir a comprar, porque voy a comprar canelones para comer. Juraría que nos quedan galets, pero muy poquitos, así que compraremos. ¿Voldrás cambiar un Citroën Pilota? Vale. Me apetece. Allá en el Carrefour, en el Caprabo este tienen carnicería. Igual podemos cogerlo ahí. Entonces compraremos esto y... Pero bueno, vamos a hacer un poco de zafarranchu. Zafarranchu de limpieza. Y hay que mover cosas, que tengo esta mesa aquí que la sacaremos fuera. Vale, amor, ¿per on vols començar? No sé. Cuina. ¿Quieres ir tirando la mano? Sí, sí. ¿O prefieres que despejemos todo, dejemos todo lo que es basura aquí fuera y luego vamos los dos y lo tiramos todo de golpe? Si quieres puedo ir tirando basura y tú no tendrás que tirar basura. Vale, pero igualmente habrá que... Hay que tirar la del baño, Podemos empezar a limpiar, acumular un poco y luego ir sacando mientras tú continúas limpiando y luego continuamos limpiando y si luego al final hay algo más, pues lo tiras tú. Es más, me sacaré... No me haré un café solo para coger la taza y luego dejarlo, pero ponerme ahí y ver cómo vas. Es que... Esto ya lo he explicado más de una vez. No sé por qué. Hay tres cosas que desde que vivo sola he odiado hacer, ¿vale?
Poner gasolina sola es otra cosa que no me gusta. Ah, por eso siempre la pongo yo. Sí, no sé, no me gusta, ¿vale? Soy el que no conduce, pero el que pone gasolina. Bueno, al menos aportas algo. ¿Qué más? Aspirar. Por eso me compré el robotillo aspirador, ¿sabes? Porque, o sea, aspirar el sofá un momento, el coche, dices, vale, pero el tener que aspirar toda la casa me pone muy nerviosa, entonces por eso me compré la conga. Y lo último es tirar la basura. Lo que hay que hacer en casa, okay. Las cosas que tengas tú, las cosas que tenga yo, no sé. Era más barato y era de cosas japonesas, así que por eso lo he comprado. Que cada año compro un calendario para la nevera. Y he hecho un pedido de Amazon. Y dije, vale, lo voy a pedir ya porque si no luego se me olvida. Y lo usamos mucho. Ven. A ver. Bien. Vale, a ver. Vamos a hacer una lista de las tareas. Lo hacemos por... Pon tareas y luego ponemos Albert, Chris. Sí, pero iba a hacer en plan, vale, así primero general. Voy a poner suelos. La lavadora. Basura. ¿Sí? Nada, que estaba pensando, bueno, lo estoy apuntando, pero es para el ver. Yeah. Hay cosas que estás apuntando a ti que serán tuyas. Sí. Cristales y espejos. Pone Perris. Estaba luchando muy duramente porque digo, esto puede perfectamente ser una N y entonces sería penis, pero lo que parece es una U y sería pewis. Entonces he dicho, es Perris, no. No, ya, eso es lo que he dicho. A ver, acabamos de hacer un poco la repartición de tareas de la limpieza, organizar todo un poco y tal, y Albert se está quejando de mi letra. Ah, estante, staute, entre ella. Porque hago las M's, las N's, las R's, las V's y las I's iguales. Geweyal. Ay, no, pero el que más me ha gustado es Maupaya. ¡Que es Mampara! No, A ver, ¿dónde está? Que lo enseño a cámara. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Pone Mampara. Whatever you say. Mauteuer. Pica y superficies despejadas. Fugunes. Hacer la cagua. No, la cagua, hacemos la cagua. Honestamente no tengo ni idea porque aquí la R sí que se reconoce, pero el resto es una amalgama de cosas. Ah. Ay, y aunque he hecho la R como así, no te he hecho el piquito. Sí, por no eso digo que la R aquí es entendible, pero el resto es como... ¿Sabes? Ya, además hay momentos, o sea, generalmente hago la R de piquito, ¿sabes? Pero a veces... Menos cuando es, o sea, no, esta de parque es mayúscula, pero cuando es la de final... Es mayúscula, menuda mierda de mayúscula. Es la mierda. Cariño, las mayúsculas son mayúsculas porque son altas, porque son importantes. Vale. Capital pero letters, es cuando escribo, capital city. Cuando escribo por separado, me sale así, o sea, ¿has visto que hago un mix de... separado junto mayúsculas y minúsculas y de tipos palo diferentes y de... sí porque aquí esta L es palo totalmente y la R también, esto es letra palo, pero aquí la A no, la yeah. Segunda sí, la primera no, es como ok, no me había fijado que lo cristales pero... está todo igual, polvo también, suelos también, lavadora. La L mayúscula, la A minúscula, la V mayúscula, la A minúscula, la D mayúscula, la O minúscula, la R mayúscula y la A. Por depende si es vocal o consonante, ¿no? Basura. Pues te diría que las A son minúsculas, pero el resto es bastante mayúscula. Sí. Y la entrada te diría que lo has hecho todo mayúscula. High five.
Hola, señora mañana de Zafarrancho Limpieza que hemos hecho. Vamos a abrir ahora aquí en Vlogmas el papelito de hoy. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde es? Aquí. Número 3, la estrellita. A ver, vamos a coger el papelinchi. Ok, y la estrellita aparentemente también. Hemos hecho super burgers para comer y estamos haciendo patatas fritas en la air fryer. Vale. ¡Ah! Mira, este es guay. Hace el puzzle de diamantes. No sé si os lo enseñé o no, pero tengo un de estos que vas pegando las piedrecitas, ¿vale? Y hace, igual hace 2 años que lo tengo y no lo he hecho. Pedido random que hice por AliExpress y lo vi y lo pedí. Y es de, es un dibujo de Navidad, entonces... Bueno, luego a la tarde o por la noche cuando estemos más tranquilitos lo haré. ¡Ah! Es muy... ¡Oli! Hemos querido hacer 5 minutos de Sofi. Bueno, he querido hacer 5 minutos de Sofi antes de irnos a comprar y me he dormido. Ay, pero necesitaba la siesta porque es que he dormido muy poco hoy. Son las 6 ahora, así que iremos a comprar porque necesitamos la comida de mañana. Albert ha bajado a los perros al momento. La lista porque necesitamos un par de cosas para casa. Tengo las bolsas para bajar al coche. Y nada, nos vamos a poner bambas. Vale. Ya os digo, me ha sentado súper bien dormir porque estaba bastante cansada. Además hemos hecho muchísimas cosas hoy de limpiar, ordenar. No me ha dado tiempo de ordenar la galería, pero bueno, lo haré mañana a primera hora. Ahora vamos a ir a buscar un paquete de Amazon que tengo en el locker, a la farmacia, a comprar esto de la comida. Y ya cuando estemos aquí, pues me iré a la ofi y tengo vídeos para editar y voy a grabar porque tengo que grabar los vídeos. Ya vienen. Bueno. No sé si grabaré luego, o sea, grabaré vídeos, no sé si haré vlog más, pero bueno, vamos hablando. ¡Holi! Hemos vuelto de comprar ya. Hemos ido a comprar, a la farmacia. ¿Ya? Pensaba que habías hecho una pregunta. ¿Hemos vuelto a comprar ya? ¿Hemos vuelto o seguimos comprando? ¡Oh! ¡Wow! No hemos ido. Y hemos comprado ya todo lo de la comida de mañana. Albert se ha comprado esto, que está súper rico. Te cojo un poquito, ¿vale? Está rico. Sabe mucho a stevia, pero está rico. Vale. Eres un disco rayado, cariño. Ya lo he dicho. Para hoy en el calendario, como habéis visto, tocaba hacer lo del Diamond. No voy a enfocar nada. Diamond Painting. Vale, tenemos este de aquí. Y el diseño, no se ve, ¿no? El diseño es este de aquí. Que me hizo especial gracia. Porque pone All You Need Is Love and Christmas Cookies. Y las instrucciones son increíblemente detalladas, están en chino. Así que vamos a ver cómo procedemos a hacer esto. Ya, pues yo lo que entiendo es que, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, ¿no? Me da cosa cortar lo que no toca, ¿sabes? No he apretado mol. Bueno. Vale. Oh, qué pesadilla, ¿no? A ver, necesitamos H. 4. Vale, empecemos por la H. Vale, pero la H, ¿qué código es? La H es 3799. Te mueres, mira, está aquí. Porcentaje, que también es 934. 934, que es como el negro. ¿Qué más? Hemos dicho el 4, que es el... Entonces, solo podemos abrir one at a time. ¿Cuál quieres empezar? ¿La H? Sí. ¿Qué, cuál era? Este. 3, 7, 9, 9. Sí. Vale. Y ahora, le hemos puesto aquí. Vale. Pero esto es... Separa la bolsita, ¿no? No he podido. Esto será muy duro. Esto va a ser como la purpurina. Ay, que no se pegue. Vale, ya vos. Tenemos el pinchurring y este. Vale. Ya vos, se supone que fue así.
Porque se quedan todas del revés. Ah, no, no, están bien. Vale, hay que cogerlas por la parte redondita, ¿vale? Entonces tenemos esto, que es como la cerilla. Entonces la cerilla la tienes que coger con el... que es lo que hace que se te pegue el bichín. Entonces, esto era H, ¿no? No voy a poder ayudarte, cariño. ¿Vas a perder la paciencia? Sí, pero ya la he perdido, diría. No voy a poder ayudarte. ¡La cara de Albert! No, mi toque está gritando ya. ¿Por qué? Porque mi hiperactividad no lo tolera esto. ¿No? ¿No te calma? No. ¡Ay, es guay! Ahora me apetece ponerme musiquita. Pero tengo que hacer este lado. Ayúdame a hacer este lado. Va, toma. Es H. Sí, ya, ¿y qué? Que pongas la redondita en la H. Sin pegarte al papel. No, no voy a poder. No, es que me está dando ya. Hasta el verso está. Es que ojalá pudiera grabarle la cara para que vierais. No, ves, es que no, ya sé. ¿Ves? Le ha cagado una. ¿Cómo se quita? Pues no sé. ¿Lo has puesto donde no hay una H? No, lo he puesto en medio de una H y tres... Muévelo, arrástralo para el lado de la H. Ya está, ya lo apriétalo bien en la H. Ten. Vale, adiós. Esta mañana me estás poniendo ya nervioso. Qué bueno. A mí me relaja al ver se pone de los nervios. A ver. Pues voy a hacer este... Me he pegado. Voy a hacer este trocito. Porque ya le he quitado el... Ya me has quitado el protector. Así que lo vamos a hacer. Y me iré a grabar porque tengo que grabar. Y editar. When everything is white, glimmering.